It's special because it's the only internationally traded nut that comes from the wild. Es una de las exportaciones de más importante de productos forestales no maderables que tenemos hasta ahora. Un productor, como llamamos acá, un castañero, ¿no? No necesita subir al árbol para cosechar el fruto, ni tumbar el árbol para cosechar el fruto, sino simplemente necesita esperar a que el fruto esté maduro, esperar a que caiga y recolectar el fruto desde el suelo, ¿no? Hace tiempo disfrutaba de la naturaleza, prodigaba su riqueza con los frutos de la tierra. La castaña te produce anual, digamos, la castaña comienza, ahorita está ya botando sus flores ya para el próximo año que viene. Así, por eso la castaña no cae de golpe. O sea que la castaña demora en enero, febrero, marzo, hasta abril las últimas castañitas caen. Yo soy la titular de esta concesión. Desde 1983 ha sido titular yo hasta este momento, estoy trabajando y también he educado con mis hijos con este centro de trabajo de la castaña. Y siempre cuidando porque es un producto muy bueno que cada año nos da. Me he puesto ayer a... It's not that the forest is being cleared or there's, you know, massive over-harvesting, but there's always an effect. One of the objectives of the project is to look whether selective timber harvesting has an effect on the production of Brazil nut. Here I'm in a logging gap, and the first effect on the neighboring vegetation is that you have increased light levels. That could have a positive effect on production of Brazil nut. But there's always a trade-off, and we think that there could be an effect and when you harvest timber, because you are reducing the amount of forest cover and you may be potentially limiting the transfer of pollen between one individual and the other. In essence, one tree needs to produce fruits by having pollen from another tree. In other words, a tree cannot self-fertilize, which means that you always need a neighbor. The best example is when you go along the roads in which there is no forest, you see sometimes isolated Brazil nut trees and they hardly set any fruit. So the overall aim is to see in a very detailed way the extent to which the production of Brazil nut at the individual level, you know, at a given tree, is compromised when there are logging gaps nearby. De dos ríos en medio de la selva nació esta hermosa perla de los cañaverales, pueblo viejo querido. It's been controversial because there are some stakeholders and organizations that wish that logging doesn't take place, so there's a conservation side. On the other hand, you know, there's a more development side which says that, you know, as long as you do it right, you know, these systems can produce enough timber to satisfy the local needs. Ya llega la castaña desde Pariamano, cargada la canoa, nos trae la madera. Los bosques de castaña son bosques maduros, tienen su dinámica ya bien establecida, ¿no? Donde cada árbol, cada animalito, ¿no?, tiene su función en este ecosistema. Entonces, si empezamos a extraer árboles de este ecosistema justamente, vamos a empezar a perturbar esa dinámica interesante que existe ahí, ¿no? Y la tala que se ha dado hasta ahora ha coexistido con la castaña ya hace mucho tiempo. Sí es importante el tema social, pero creo que si queremos tener bosques de castaña no solo hoy, sino de acá los siguientes 10, 20 o 50 años, necesitamos tomarnos un poquito más de tiempo para evaluar qué es lo que está pasando en la realidad. The
the originality of the study is that we haven't, you know, there's no data to really inform policy or inform, you know, best practices. And, you know, regardless of we have, you know, no effect, negative effect or positive effect, the results are going to promote, you know, a better use. En esta concesión de señora Felicitas son algo de 168 árboles que están produciendo, en los cuales nosotros estamos evaluando la producción por árbol, cuánto produce, cuántas barricas da, el pesado, el conteo. Y luego en la segunda etapa vamos a estar haciendo lo que es el censo. Sí, un poco más alto. Eso. Ponlo así, ponlo así. Ok. ¿Dónde está? Es 95. Sí. If there's no effect at the given logging intensities, I think that we could safely say that you could harvest both the timber and the Brazil nut as long as you do it right, as long as you do follow, you know, best logging practices. If there's a negative effect, you know, it's a decision of the local owners to decide whether I'm not going to log anymore or I can take that decreasing production and I can compensate it with other activities. And if there's a positive effect, if it's a so-called win-win situation. Tengo que... 60 mínimo, pero voy a pasar una lista de 100. 60 mínimo. Sí, yo creo que 60 hay que hacer. Creo que es lo más importante establecer los criterios técnicos y por ende, en términos normativos, cuáles serían los requisitos que debería cumplir una persona para aprovechar madera dentro de un castañal. Necesitamos tener información de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer para el futuro. Entonces, si tenemos resultados de la investigación, sabremos qué podemos hacer y cuánto está afectando a la castaña. Ya llega la castaña desde Pariamanu. Cargada la canoa, nos trae la madera. Aguas de Tambopata y del Madre de Dios. Bañadas por los sueños de los viejos pioneros. Aguas de Tambopata.